Santos Benítez, conductor de una motocicleta de la marca Taiga tipo Trail, tras embestir por el muro del puente sobre el arroyo Quiteria y caer al agua, perdió la vida. Santos Benítez, de 47 años. Hoy recibimos la información a través de la radio frecuencia policial referente a una persona que se encontraba a un costado del puente Quiteria, del agua, con su motocicleta en aparentemente sin signo de vida. Esta persona ingresaba a la ciudad de Encarnación, ¿verdad? Aparentemente se dirigía hacia la ciudad de Encarnación, desde San Juan del Guaraná hacia la ciudad de Encarnación. Por lo que se ve, estaba solo. Sí, aparentemente se encontraba solo en el momento en que le ocurrió dicho percance, ¿verdad? Aparentemente perdió el equilibrio, ¿verdad? Y cayó a un costado del puente sobre el agua. Donde se encontraban muchas rocas a un costado del río. Sí, así mismo, como verán, probablemente este ciudadano, a consecuencia del impacto por el cordón, ¿verdad?, fue a parar en el agua entre las piedras. Sostiene una herida importante que el forense le va a referenciar, qué tipo de herida, que le habrá causado la muerte, en razón de que quedó allá abajo impedido de subir de ese lugar. ¿Cómo se calcula que sucedió la accidente? Hora tendría que mencionar el forense aproximadamente cuántas horas, pero habrá sido en horas de la noche o horas de la madrugada, probablemente. Según investigaciones, Santos Benítez transitaba con su motocicleta de la marca Taiga tipo Trail desde el barrio Itapaso al microcentro de Encarnación.